Mediante procedimiento de vigilancia y control se logró la incautación de 120.000 cigarrillos de contrabando que pretendían ser comercializadas y trasladados a otros municipios de manera ilegal y sin contar con los documentos necesarios para poder ingresar al territorio colombiano. El procedimiento se realizó en Maicao por parte de los uniformados del Grupo de Caballería Blindado Mediano General Gustavo Matamoros de Costa, orgánico de la 10ª Brigada del Ejército Nacional, en cumplimiento a las tareas de interdicción enmarcadas en el Plan de Desarrollo Nacional para afectar las economías ilícitas en zona de frontera. Según la fuente militar, la mercancía de contrabando era transportada en un vehículo de transporte público tipo taxi, que al hacerle el llamado de alto y verificar y exigir la documentación, su conductor no aportó ninguno, por lo que se procedió a la incautación de todo el material. Asimismo, se pudo conocer que la mercancía incautada estaba avaluada en 13.818.000 pesos, siendo de esta manera dejada a disposición de las autoridades competentes para su proceso jurídico, en este caso en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.